En la historia de Valencia, ya desde la época árabe, ha tenido un mercado central amplio, ¿no? Y ese mercado central, que está ubicado donde está, en este momento es ubicado en el mismo sitio, el mercado central, pues ha tenido ya una tradición histórica y se ha creado un gran mercado, ¿no? Luego ya hay pequeños mercados diseminados, pero no tiene nada que ver con el modelo de Madrid, es un modelo basado en un mercado central, ¿no? La tercera generación, mis hijos la cuarta. Desde que se abrió el mercado empezaron mis abuelos en el mismo sitio. Luego mi madre, luego yo y ahora mis hijos. Espérese. No, dinos por favor. No compres, venga, pruebe eso. Si la prueba seguro que se lleva. Cambiado porque el mercado este se quedó muy mal. Se quedaron muchas paradas vacías. Lo que te he dicho antes, esto se ha recuperado y la gente pues me va la pena venir aquí. El año 86 cerraron muchos establecimientos en Valencia, de ultramarinos sobre todo, mucho pequeño comercio. Entonces es cuando empezaron a fluir los Mercadonas, Carrefour, Alcampo, mucho. Y la gente le dio, cosa que ahora no están funcionando demasiado bien, ¿ves? Lo que son las cosas, la gente cada vez le gusta más el trato amable, el trato de persona a persona, el trato de recetas. Para hacer horchata, sí. Con un cuarto de chufas sale muy buena, un litro. Pero el principal competidor es Mercadona, hoy en día, ni los días, ni. O sea, lo que es el autodesimilizo de barrio. Pues allí te ponen la bolsa y lo que hay en la bolsa te tienes que llevar y se acabó la historia. Y aquí vienes, tienes 150 paradas. Que tú vienes, lo miras, lo ves, si te gusta lo compras y no te vas a otro sitio. La gente joven que trabaja tiene que ir a las grandes superficies, porque si entra a las 9 y sale a las 6 de la tarde, al mercado no puede venir, tiene que ir a los grandes supermercados. Después de la reforma vamos a ello, o sea, vamos a votarlo ya por ley, que cambien un referéndum nuevo en las leyes del Ayuntamiento de Mercado. Y oye, y ampliar horarios, porque es que a lo que vamos, la gente trabaja, la pareja hoy en día, tú o tu mujer o yo, mi mujer, y ¿cuándo vas a trabajar a comprar? Pues a las 7 de la tarde cuando sales. Y si tienes un margen de 2 horas para comprar, hora y media, hasta las 8:30, pues oye, en hora y media pueden entrar muchísima gente. Además, de hecho, nosotros abríamos antes por la tarde los viernes y vendíamos barbaridades. Pero más, 2 veces más que un lunes, un viernes por la tarde. Pero claro, empezaron a cerrar gente, y al final llega un momento que no había servicios básicos. Pero la gente huye, es lógico, aunque tú estés y no hay servicios básicos como pan, agua, refrescos o carne o pescado. Hola, buenos días. Hola. ¿Puedes poner dígame un cuarto mezclado? Vale, media cuarta y media cuarta. Sí. Vale. Nuestro nivel de vida pues ha ido subiendo y cada vez quieren más calidad. Hoy son no lechugas, súper lechugas, súper lechugas hoy. Medias altas. Vas tirando medias altas que medias bajas. Hasta los restaurantes y los bares que tengo les sirvo esta calidad. Sí. Vale. Ahora te lo preparo yo en bolsita. Vale, venga. Hasta la semana que viene, gracias. Tienes pago con tarjeta y todo, ¿no? Sí. Sí, tenemos pago con tarjeta. Compra por internet también. Ahora yo se lo paso por servicio de domicilio y lo pagan en consigna. Hay una consigna abajo donde la gente puede comprar tranquilamente en casa, sin cargar pagarlo nada. Pagarlo aquí o pagarlo en consigna. Luego bajan, pagarlo con tarjeta. Bajan con el coche abajo, lo consignan, lo cargan y no hacen esfuerzo ninguno. Hola. Hola, Luis. ...14 grados esta hora... ...y el siguiente ¿cuál es? ...48, 49 y 40... ...antes era gente más bien mayor... ...porque le venía muy bien que se lo llevaran a casa... ...y ahora ya da lo mismo... ...sean jóvenes mayores que de mediana edad... ...da lo mismo completamente... ...porque hay gente que está trabajando durante todo el día... ...y esta gente que trabaja el día pues... Están por la tarde en casa y los ves cuando vas a su casa, son jóvenes y entonces les viene muy bien que hagan el servicio a domicilio porque oye, lo tienen en casa.
¿Mercado Central? Sí. Buenas tardes. Primero porque me gusta mucho el Mercado Central. Y si le juntamos al Mercado Central, la comodidad del servicio a domicilio, la verdad es que me parece muy bueno. ¿Van también a comprar al mercado? Sí, voy muy a menudo, 2 o 3 veces por semana, a primera hora, y entonces ya después directamente compro, la compra me la traen aquí y yo me voy a mi trabajo. Muy bien. A primera hora. Bueno, muchas gracias. Encantado. Hasta luego. Lo envío a la central de mensajes. A la central de mensajes de Vodafone. A todas las clientas que tienen aquí un telefonito, como ves, le llega un SMS, el cual le dice a la hora que va a llegar. Sí, nosotros tenemos todas las mañanas, a partir de las 9:45 de la mañana, todo lo que es el reparto de hostelería. El reparto de la hostelería puede ser un 30 y algo por ciento más. Entre semana comemos de la gente del barrio. El Carmen. Sí, bueno, el Carmen trajo aquí también y la compra de fruta, verdura, carne y todo ese tipo de cosas siempre la hacemos en el mercado también. La cocina del restaurante sigue siendo, con pequeños cambios, pero vamos, sigue siendo la base, ¿no? Lo que hemos trabajado siempre, que es lo que sabemos hacer bien. Hace 10 años esto estaba muy, muy deprimido, ¿no? Porque nadie había invertido nunca aquí. Había bastante gente que no debía estar por aquí, por esta zona, debido a que nadie quería vivir. Entonces, pues esto se había convertido un poco en un barrio, no marginal porque estaba muy en el centro, pero sí conflictivo, ¿no? Sobre todo por las noches. Existe, entre los vendedores del Mercado Central, existe el mito que si uno no puede ir a comprar en coche, no va a venir a comprar. Hace 4 años, yo tuve una conversación solo con la alcaldesa y ella me prometió que hasta que no estuviera terminado el tema del metro y el tema de la rehabilitación, el tema del metro lo van a empezar ahora, la rehabilitación casi está terminada, no se empezaría a peatonalizar en la plaza del mercado. Y se ha constatado de que es muy pequeño el porcentaje de gente que viene con vehículo a comprar. Nos faltan unos cuantos servicios, parking y demás, pero bueno, todo va llegando poquito a poco, ahora nos van a hacer la boca del metro aquí enfrente. Bueno, pues nada, ya hemos llegado al Mercado Central, esta es la puerta principal. Como la demanda va cambiando, gritas, pues al final tienes que ir adaptándote. Habéis cambiado bastante, ¿no? Un poco, habéis ido adaptando. Hay mucho extranjero, tengo muchas cosas de fuera. Las limas no se hacen aquí, vienen de México. Conversación privada. Mira, ¿dónde estás? Los sábados es el día que más trabajo hay. 10% español, entre semana no, entre semana al revés, ¿vale? Pero los sábados, desde las 6:45 de la mañana, así estamos. Y hoy hay poca gente. ¿Qué más? Un kilo de queso. 45, 46. Venga, medio kilo no, la mitad. No, la mitad. Sí. Esto tiene poca costilla, ¿eh? ¿Vale? No, vale esto. ¿Qué más? ¿Esto? Sí, ¿cuánto vale? Eso es. ¿Eh? Es piel, no es tocino. Tocino este. Espera, que va. ¿Corto? Sí, ¿cómo corto? ¿Filetes? No, filetes no. Tacos. Con 5 kilos de magro entero. ¿Entero? Vale, vamos. No sé, porque me parece que es más barato, es más conveniente y uno puede elegir lo que quiere, lo que le gusta. Cada semana, un día sábado, yo estoy aquí, porque yo estoy trabajando. ¿Es para el puchero? ¿Y este? Es muy grande. El otro de tocano, el otro. Venga, ya está. ¿Cómo andas? Pasada la tira, te quedó algo lindo, como para mí. ¿Así? Dos kilos. Cuatro. ¿Corto? ¿Algo más? Vale. 5 con 10. Gracias. Que nos hemos rayado. Buen día. ¿Cómo lo tiene aquí?
es la confianza. O sea, si yo llego un día y hay 20 personas delante y me dice, llévate esta, que te van a gustar, yo es que no le voy a discutir porque seguro que me van a gustar más. ¿Tú eres o no? Ya, porque estamos trabajando también en el mercado del Cabañal. Ah, ya, es diferente, buena fama, ¿no? Pero es diferente aquí, ¿eh? Allí en el Cabañal es que lo conocen. Es que la gente que compra el Cabañal se ha comprado Face. Y eso se nota mucho. Ya me la paso yo solo. Pues tienen que pagarlo por cojones. Pero tú no puedes entrar al trapo con ellos. ¡Madre mía de Dios! 26 euros. El mercado es imposible, el mercado es imposible. Cuatro cositas, como hacía falta. Esta lonja tiene eso. Esta lonja, hay pocos barcos, hay poco pesca y vienen restaurantes fuertes y o entras o te quedas mirando, pero mirando. Ahora mismo. Si no he comprado un trofeo, vendré, pero me has de arreglar. Así ya se empieza. Y ya se empieza tu capacidad. Yo no mire lo barato, mire lo bueno. A la vez es el preu. Ni del norte, ni de Sudáfrica, ni nada de eso, mire. No hay que pescadilla de playa. No hay que pescadilla. La que usted quiera. De este mercado siempre ha sido muy fuerte en pescado. Y el que es más grande, el más importante, así después del mercado central y tal, es el mercado del Cabañal, porque siempre ha estado cerca de la playa y de cuando estaba la lonja en el puerto. Entonces, pues bueno, todo el pescado y todo eso, al mercado central y ahí directamente. Nada, lo de los restaurantes, que van a comprar la lonja, hacen mucha competencia, hay de ellos que hacen mucho daño. Pues claro, bajan allí y a ellos les da igual, ellos te sientas a comerte un plato de frituría y que te piden 12 euros, como sabes que lo vas a pagar, pues te sientas y lo pagas. Y tú tienes que mirar el precio para poder vender bien, para hacer competencia con todos y no puedes entrar. No puedes entrar porque te toca subir el precio y luego, ¿qué pasa? Que la gente viene aquí, uy, ¿cómo que está tan caro? ¿Cómo que está? Claro, le explicas el tema, pero claro, ellos lo que ven es el precio y dicen, no, que no puede ser, es que se nos dispara el asunto. Pero si toda la gente, si ya no volvemos, hay quien vuelve, hay quien no vuelve, pero además seguro que no vuelven, que vuelven. Yo la cigaleta toda vida era ahí, toda vida está, y en casa vida, y en cada tinta ahí. Y la quesquilla 2 kilos de cada tinta y toda. Que a lo mejor aquí tenemos el bacalao a 5 euros, y en un gran almacén lo tienen a 3,50, aunque no sea la misma calidad. Pues tengo este Mercadona, y tengo otro que cruzando la avenida del puerto, en la calle paralela, tengo otro. Y de al lado de casa de mis padres, que es un poquito más abajo, tengo otro. Y un Lidl en la avenida del puerto. Ah, sí, el Lidl lo hemos visto. Y antes. Un Consum un poquito más atrás del Mercadona de la avenida de Islas Canarias. Entonces todo lo que es envasados y así, pues en Mercadona. Y todo lo que es pues, fruta, verdura, procuro comprarlo en el mercado. ¿Se ha llevado? ¿Ha venido hoy? No, no ha venido. Esto toda la vida. Un barrio de pescadores. Y muy familiar y muy amigo todo. Ahora es que nos lo han invadido todo. Mucha gente, la que ha podido, se ha ido hacia los barrios nuevos. Hoy lo he hecho un gueto. Torino, la avenida, la avenida, lo que tiene que ir. Es lo único que puede salvar al Cabañal. La prolongación es vital, vital para la supervivencia del barrio. Vital. ¿Habéis oído lo que ha dicho la mujer? Que mucha gente se va fuera. ¿Por qué se va fuera? Porque tienen casas de sus padres, de sus abuelos, pero ¿quién rehabilita o quién construye si lo que tienes al lado es lo que hay? No es que se ha deteriorado, es que lo dejan ellos. ¿Me has comprendido? Pues yo llevo toda mi vida y esto cada vez va de mal en peor. Sí, eso es verdad. Vamos.
Esto se supone que lo tenían que haber tirado hace 2 meses. Y como hay 25 personas aquí dentro, que dice que no tienen dónde dormir, y nosotros tenemos que aguantar pues todo. ¿Dónde vives aquí? Claro, mi madre vive aquí. Pero ya no es mi madre, es la señora de arriba que también es jubilada. Es la señora de aquí que también es jubilada. Aquí y allí, es que son todos. Que den vivienda, que tenemos nenes pequeños. Y aquí hay ratas, hay cosas aquí, muchos bichos. Y nos van a comer. Estas los llevaban los ocupas estos de arriba, que son de estos que llevan rastas. Sí. Y los chicos me vieron que iba buscando, claro, una vieja pues, para meterme, no voy a quedarme en la calle. Y era, pase. No. Adentro. Os veo al pequeño, mi hija está un poquito, que también es menor, y otra menor que va al colegio. Y mi yerno. Ah, claro que está luego. Una casita que hay ahí, que tiene una carpeta de entrada. 7 millones. O sea que... ¿Y quedan muchos vecinos ya desde de este año? Muy pocos. Aquí no queda casi nadie ya. Porque ellos lo que quieren es tirar el barrio para edificar otra vez. Lo que pasa es que empezaron a pagar a 50.000 pesetas el metro. Sí. Claro, la gente se está mosqueando por eso. Lo que no puede ser con 50.000 pesetas y tú vas a pagar ahora un piso y son esas 200.000 pesetas el metro. No creo que haya ningún problema. Pero ese mercado, imagínate que todas estas viviendas que están medio cerradas o tal, que todo eso se hubiera un plan integral para que se rehabilitara, imagínate. Este barrio podría estar lleno de negocios artesanos. Eso dinamiza más un barrio que construir edificios. Pero aquí el problema es que como no dejan arrancar la avenida, que si arrancara la avenida, sería bueno para nosotros, porque la avenida para aquí. Entonces, nos abriría directamente todo el paso, edificarían. Buenas, tirarían mucha basura que hay. Entonces, levantarían fincas. Toda la gente no entraría, pero si se ponen a vivir 2.000 personas, 500 entrarían. Venderíamos más. Los edificios, los grandes edificios son clientes de las grandes superficies. Uno se hace cliente en un barrio cuando el comercio es... está renovado, es un comercio artesano y dinámico, o tiendas de alcance interesantes. Si no, la gente no usa, no suele usar, se va a las grandes superficies. Entonces lo que hay que hacer es, desde una política municipal apropiada, potenciar eso, la rehabilitación del barrio y la regeneración del tejido industrial. El barrio es maravilloso. Tienen mucho encanto. Y tienen unas casas que han sido un encanto. Y era, pues eso, muy familiar. Y luego hay un sentimiento de pueblo muy fuerte y de pueblo importante, porque la calle estaba tomada por la gente. Exacto. Y aquí lo que se utilizaba mucho era el modernismo ecléctico. Pues sí, cogían eso, iban cogiendo los ladrillos que podían. Sí. Te fijas ahí arriba, por ejemplo, es cada uno de su padre y de su madre, y eran sobras de construcciones donde ellos trabajaban o simplemente los que iba perdiendo el tren. Todos los simbolismos de lo viejo y de lo nuevo. El mercado del Cabañal continúa siendo uno de los emblemas del barrio. Y luego hay un sentimiento de pueblo muy fuerte y de pueblo importante. Desde el primer día me encantó. En menos de 4 años, aquí no había ninguna tienda de ropa. Que si puedo quedarme aquí para siempre, me quedo. A mí mi mercado no me lo quita, porque estoy acostumbrado a eso. O sea, es parte de nuestra vida y es parte de nuestra cultura. ¿Y cilantro? Sí.
¿Medio kilo quieres o...? No, vale, así. ¿Vale así? Normalmente, como yo ya tengo nueras de aquí y yernos... Ah, de españoles. Ocho vino ayer, se me olvidó de devolver. Bueno, y entonces ya se han adaptado a mi comida. Los domingos claro, tengo que pisar como, como en mi tierra. ¿Así? ¿Esta? En cambio, luego vino la gente de Ecuador, ¿sabes? Y ya la gente de Ecuador consumía muchísima fruta, los colombianos también, mucho de todo, porque ellos en su país la fruta la tienen muy a mano y entonces lo que gastan, ¿sabes? Y claro, eso lo hemos notado mucho, vino muy bien al mercado. Me gusta la atención de la señora, es muy amable con su clientela. Y pues bueno, tiene de todo, tiene los productos también de nuestro país. ¿Cuánto? 18 todo. Déjalo, otro día me lo das. No te preocupes. Pero ahora se han ido muchos del barrio, ¿eh? Se han ido a Márquez de Vadillo, a Orcasitas, ¿sabes? A la zona de Villaverde, todo esto. Esto le Ceni, llévaselo, que ahora tengo que prepararte lo de las polleras. Y entonces se nota. Pedro también es de Ecuador, que ya lleva trabajando con nosotros 2 años. Una señora mayor ya, no tan mayor, pero... Albaricoque, tomates, nectarinas, pepinos, papaya, acergas, pimiento rojo. ¿Sí? ¿Frutería? Vale. Vale. Hombre, yo soy ya mayor y ya no puedo... Si tengo que comprar 1 kilo de patata, no puedo comprar 4. Porque como compro mucha cantidad, pues... Porque hace muchos años que la conozco. Muchos años. Y yo sé que ella a mí no me engaña. Yo le digo, Conchita, quiero esto. Dice, no, no, eso no. Coge el del otro. Yo por eso aprovecho. Naranja, Sevilla. Dos. Está muy caro. Una lechuga de esa. Tiene que ser. Mire por donde mire, te da igual. Para mí sí es importante, porque hay buen género, hay buenos proveedores, por lo menos para mí. Y yo abro la boca aquí a donde me acerque lo que pida. Si llevo dinero, como si no lo llevo, es igual. Aquí tengo una sucursal del banco, y enfrente otra. Toma, este te lo regalo, anda. Llévatele. No, cobro me va. Bueno, gracias. Voy a servirlas con todo el mundo. Muy bien. Y pescado me ha costado 6 y pico. Vale. También hay muchas señoras mayores de aquí, ancianas, ¿sabes? Del barrio, sí, que las conocemos y antes no han marchado mal, ¿eh? Lo que pasa que ahora con la situación de los de las casas y eso, vivían en casa, las están reformando y tal, y les piden, pues claro, un pastón. 447 euros para todo el mes. ¿Pago de casa? Sí, por 1 kilo de ahí. Mira. No es mía, es de Rita Antigua. La han reformado. Y ahora está en el año 2012. Tengo que pagar 125.000 pesetas. Tengo 400 y pico. Come toda la, todo el mes. Come todo el mes. Conchita me conoce. No quiero hablar de lo que me pasa a mí. He vivido dignamente porque mi marido trabajaba. Se me ha puesto mi marido, me quedo sola. Y mira qué pensión. Mis hijos marchan bien, pero di que tienen letras para 3 generaciones. ¿Qué me van a dar a mí? Antes compraba montones a esta. Sí, porque trabajaba ella. La mujer. Trabajaba y se lo daba a mis chicos. Me trae golosinas, nos trae cosas. 400 euros no puedo comprar. ¿Yo? Compro allá y también compro en Conchita de siempre, pero algunas veces voy a estos chicos de aquí que tienen lo más no podrido porque ya a tanto no he llegado, pero maduro que el público no lo quiere, entonces es a otro precio más barato. Y una vez no tiramos eso, eso lo guardamos y oye, le puede servir a alguien.
¿sabes? Que realmente tampoco lo puedes tener aquí, porque viene lo de sanidad y te pueden multar si tienes cosas en, que estén así feas. Sí, mi marido le manda la cabeza y mira lo que compro, que a veces mejores cosas las he tirado. Pues para mí el mercado, uno de los sitios que mejor me lo paso. Lo guardamos, la chuma, la pera. Déjalo aquí. Vamos, bueno, nosotros vamos. Somos los dos profes de universidad, entonces puedes decir que más o menos de clase media. O sea, ¿no? Y profesionales. El mercado te dan uva y sugus. Pues es otra idea, otra innovación. El público, como no asa, pues hay que vender las piernas de cordero. Entonces, como no guisa, no asa, pues hay que hacer otra historia. Pues ¿qué se hace? La parte del muslo se hace filetes, como ves allí. Y el jarrete, pues un par de jarretes asados están de chupi. Aquel es el que le regala los sugus a Aitana. Pero aquí hay personas que llevan 23 años. Muchos años, sí. Hola, 23, 20, 16, sí. ¿Me pones Serrato, tienes? Sí, claro. ¿Cómo te lo has aprendido, Al final me lo he aprendido, sí. ¿Eh? 400. ¿Cuánto? 400. ¿Se puede pagar con la tarjeta? Sí, sí. Tienes que saber vender todo. Porque solo vendes de una parte, la otra, ¿qué haces? Y la res viene con todo. La ternera o el cordero trae todo. Ese es el arte. Que eso es lo que no sucede en las grandes superficies, porque no hay quien maneje eso ni lo controle. Hay también comerciantes que miran mucho tener unos buenos muebles en su casa, tener un buen coche, pero no invierten nada en su tienda. La dejan perecer. Muchas gracias. Hasta luego. Ah. Pues yo el pescado lo compro. ¿Qué pasa con ella? Mi primera con media y los otros cuatro. Eso da 10:30. Me da tiempo a todo. No, pero el salote hay que ir pronto, Sara, ¿no quiere un redondito? Aproveche. Bueno, anda, venga, pónmelo. Hombre, claro. Pero no, no ese que he visto, ¿no? Hay uno pequeñito. Como si estuviera en su casa. Antes venían las típicas madres que no trabajaban, que hacían la compra diario, y ahora ya la compra cambia. Ahora viene pues, la gente que solo viene una vez por semana o dos veces por semana, la gente que se puede escapar y viene por las tardes. Un kilo de mandarinas, sí, que estoy trabajando y yo me escapo. Entonces, bueno. ¿Pero vive aquí en el barrio, sí, o trabaja? No, vivo y trabajo aquí. ¿Lo compra todo aquí en el mercado? Todo. Bueno, no, por ejemplo, cosas de bebidas, latas y todo eso en el campo. Sí, pero vamos, lo que es carne, fruta y verdura, aquí. Mayoría son clase media alta. ¿Qué quiere el solo? Tres filetes, dos más gorditos y uno más normal. Dos más gorditos y uno más normal. ¿Está bien así, señora? Sí, está bien. ¿Ya está recuperado del todo? Pues de todo en todo. No. Yo creo que sí, que ya. Vale, muchas gracias. Se ha rejuvenecido el barrio. O sea, se han llenado las casas de gente mayor con matrimonios jóvenes. Naranja. ¿Se puede llevar una caja de fresas, una de pasas? ¿Están buenas o no? ¿Están buenas? ¿Sí o no? ¿40? Muchas gracias. ¿77? Margarita. Mi suegro viví aquí desde el año 53, en un chalet ahí en Pío XII. Y mi suegra ya venía aquí a comprar. Entonces ella me dijo, oye, pues vas a este sitio. La construcción de grandes superficies cada vez ha ido el mercado bajando. De hecho, muchos mercados de Madrid han tenido que cerrar. Sin embargo, quizás nosotros hemos tenido la suerte de que aquí, en este barrio, hemos podido subsistir, no ha habido supermercados. Evidentemente nadie te va a dar nada, te van quitando, pero a base de un servicio y a base
de este estrato que yo te digo personal y sobre todo no fallando en la calidad. Esto es impepinable. Bueno, María, a ver, cuéntame. Que no te dé vergüenza. Morcillo delantero. José, ahora me lo partes por la mitad, le quitas la grasa y me lo atas las dos. Lo que necesites. Poca grasa. ¿Cuántos son en casa ustedes? Pues somos tres, ahora mismo tres. Porque como mi hija se casó. María, bueno, ¿así? No quiero nada, pero menos. ¿Seguro? Sí. Cuatro. Sí. Mejor las otras. ¿Para qué es? Pues para echarle una paella para hacer. Porque la media no se quiere. Estamos en un 52%, me parece, de producto perecedero. Y está bien, porque con todas las fórmulas comerciales que hay en esta nuestra España y este nuestro Madrid, es incluso demasiado. Porque lo que más daño nos ha hecho no ha sido los hipermercados, sino los supermercados de barrio, esos son los que han hecho daño. Son los que han hecho daño a los mercados. Empezamos a tomar conciencia y bueno, pues estamos ahora en una época bastante buena en cuanto a que los mercados se están adaptando a las necesidades, las reformas, las reconversiones y todo lo necesario para que demos el servicio que realmente se merecen nuestros clientes. ¿Prefieres hacerlo con hueso o sin hueso? ¿Has dicho sin hueso? Sin hueso, muy bien. Bueno, pasamos al vacío y así va perfecto. No, vale. Aunque vaya sin frío no le pasa nada. Vale, vale. El señor se va de viaje, se lo lleva y así no hay problema, y que lleve frío o no. Y luego después hay muchos productos que ya los damos preparados, precocinados. Por ejemplo, los filetes empanados que ves ahí. Esto se venden todos los días, un montón. No pones más que la sartén, calientas el aceite y pones y ya está. Lo haces y ya está, no tiene ningún otro problema. Y entonces quien tiene prisa, pues lo hace así. San Martín como barrio es muy grande, pero aquí hay mucha gente de La Moraleja, de Mirasierra, de Arturo Soria. Por eso te he dicho que este mercado no es como otros mercados. Este mercado vive, aparte de la gente del barrio, de gente de fuera. Mira, vivo en Colón ahora. ¿Ah, sí? Desde Colón. Desde Colón. Os soy fiel, ¿eh? ¿Cuánto nos quieres? Muchas gracias. Casi toda la moraleja la recorremos nosotros. Muchos clientes de categoría. Y tú sabes que esa gente es muy exigente. Todos los días casi que venía aquí. Es de ensueño. Ya no hay mal. ¿Ya? Ya está. A ver, Goyito, venga, con alegría y simpatía, como te sonrío yo a la vida. Me casi se la marca nada. Cuando me traes un pedido me pongo más contento que una casa que le das. Su lomo de añojo. Buena pieza, ¿no? Sí, es hermoso. Mira, y los tres vamos a llevarlos ahora. Este es para Labracho, Saloto y Alducho. El otro día un restaurante que está en la otra punta de Madrid nos pidió 80 kilos de lomo. Tuvimos que preparar el lomo, atárselo, organizárselo, y llamó a las 12 y era la 1 y media, ya se lo llevábamos. No, la confianza que nos da siempre su carne. El trato, todo, bueno, que ya no es un proveedor normal, es algo más que un proveedor. ¿Este se lo vendisteis vosotros o...? Estos venden hasta... Como te descuides, te dejamos aquí. Te venden aquí con la cámara y tú. Ya le he preguntado qué vale. La sacamos un durillo. En una gran superficie, o un supermercado, tiene una tarjeta. Lo que diga la tarjeta, si hay tarjeta, pues muy bien, pero si es... Aquí no, aquí hay nombre y apellido en las personas, eso es muy importante. Y anda, que como filmen ahora que no te voy a pagar, fíjate. Es que pues no pasa nada, señora, usted ya sabe que tiene crédito es aquí verdad, en esta casa. Sí. Tengo un crédito tremendo. Yo creo que hoy día la sociedad que va tan deprisa, el que le pregunte por su familia,
tu hijo, tus hijos? Muy bien, grandote ya. Digo que tampoco es tan difícil, pero bueno. Yo me levanto a las 2:30 de la mañana y nos vamos a las 9 de la noche. Yo creo que conmigo se acaba la saga. Porque la gente joven le dice de hablar de los horarios esto. Antonio, mejórate. Sigo siendo del Atleti, ¿eh? En Valencia, bueno, en Valencia sí, pero en Barcelona, por ejemplo, centros comerciales y eso no los dejan tener dentro de la ciudad. Entonces, aquí tenemos muchas clientas catalanas que ellos están acostumbradas a venir a hacer la compra a los mercados. Y aquí no hay, en Madrid, esa costumbre se ha perdido. La costumbre es ir a comprar al centro comercial, al Corte Inglés, al que sea. Si es que tenemos en Madrid, lo que es la Comunidad de Madrid, tenemos más centros comerciales que casi en toda España. Yo aquí el problema que veo es que hay gente, es un barrio muy mayor, de gente muy mayor. ¿Dónde está el costo? Espera, que es una mejora del día comercial, es una mejora para el barrio, es una mejora estética, que cada vez lo vamos viendo más claro y el proyecto más definido. S'hagi conservat a vegades amb moltes dificultats, a tranques i a barranques, i lluitant amb les grans superfícies i els grans supermercats, però que a pesar de tots els problemes s'hagi conservat tan jove com quan va néixer ara fa 125 anys. Una fita que molt pocs mercats assoleixen. Crec que és el moment en el que més que mai es veu que la unió fa la força i que aquesta força és la que pot permetre que hi hagi
un projecte que sigui bo per tothom. Mi família, entiendo, no mi família, però que para mí son mi casa, son mercados, son San Antonio. Aquesta xarxa de mercats ha aguantat segles amb casos com el vostre i això ha donat un to, una vitalitat en la ciutat que fa unes dècades volia, alguns deien que era caduc i que s'havien de tancar i que havia passat de moda, ara, més que mai, prenen sentit i reprenen la seva fortalesa econòmica i la seva fortalesa de fer barri, que és una altra de les funcions d'aquests intangibles que vosaltres feu. I ara sí, visca Sant Antoni i queda oberta la cuina on podem anar a buscar els plats pel dinar. Esta es mi madre, mi padre y mi madre, mi padre y mi hermana, esta soy yo, esta es mi hermana, esta soy yo, mi tía, mi madre, yo, esta soy yo y esta, sí, a ver, esta también se ha muerto, era la estrella del pescado. Esto es familiar. Yo tengo clientas que a mí me han tenido en brazos, ¿me entiendes? Y me vienen a comprar los hijos. Es curioso. ¿Qué, nena? ¿Qué es de tu vida? Me voy, la semana que viene me voy. ¿Otra vez? No, sí, ya. No sé si quieres bombas. ¿Qué te pongo? Este brócoli que está majo, es este grandecito. Está guapo. Hacía días que no te veía, ¿verdad? No, que vine la semana pasada. Que sí. Ya a carro. Ah, sí, compré verdad. Poco, que viste expresiones. Ah, sí, verdad, verdad. Lo que pasa es que si yo no traigo el carro, no puedo cargar. Pero a veces, como has venido, estás en el lavado. Yo, sí. Ah, ¿no? Yo traigo mi marido con el carro. Así está allí, claro, así ya se puede, pero no nada. 2,50 una. ¿Tens dos de 50, no? Sí. Això perquè ho proves. T'ho prometo que li donaràs a la nena i diràs, Montse, tens raó. Entens? Ho dic perquè avui està molt maca. Aquesta sardina només amb farina de cafè cidre està boníssima. Saps què passa? Que aquestes coses les heu de provar. Perquè així les coses s'hi varieu. Eh? Va, ja està. Ara també ens donava ja. Molt bé. 35 del 35. Gràcies. Soc una clienta de tota la vida d'aquí, oi? De la seva mare ja, eh? Una senyora cua. Home, si vols una senyora cua, aquí n'hi ha una. Senyora cua. Tan mal el teta? No. Ah, bueno, menys mal. No, perquè no l'havia vist. Sí, no, és que no vaig venir. I la seva filla em va dir, m'han canviat el torn de l'escola, diu, ara ens veurem el divendres. Sí. I, però no la vaig veure, no la vaig veure. O ella va vindre molt d'hora, o ella va anar molt d'hora. No sé com va la veure. Posa'm quatre. Quatre li poso? Sí. Entonces yo creo que la juventud se creo que se dará un poquito cuenta que irá a lo que era años, yo creo que el mercado irá adelante. Bon dia, Jordi. Què tal? Va deixar la llista per quan? Per aquesta tarda. Per la tarda? Sí. Cap allà a 5. Què és, per la nena? Sí. Molt bé. Per la Mònica. Molt bé. Vinga. Vale, guapo. Merci. Está la lista que me decías antes, ¿no? ¿Ves? Esto mismo, pues el señor, son los padres de una chica. Vienen a comer, me dejan la lista, yo les preparo, ¿no? Su hija trabaja, tiene un nieto, se cuidan de nietos y eso, y me dejan la, y a la tarde vienen a buscar la lista esta, que es para la hija. Hola, ¿qué? Esta estaba allá, ya la estuvada. Mucho, ¿no? Ya lo sé.
Y el pescado y la fruta mejor en el mercado. ¿Es como la sipia con el arroz? Pequeña. Vale, espera. Estas truchas aquí, cariño, que se vean. ¿Quedan escamarrans vius? Figurín de la playa. Cigala viva, dámela. Yo pienso que si la gafa es gran, no te faltará y si te veus mal, la puedes congelar. Y avui la tens molt bé de preu. ¿Más tengo, cariño? Cuando está carne, no os aconsello que congelar. Pero cuando está barato, vale la pena que aprofiteu. Bon dia. Bon dia, ¿em falta alguna coseta? ¿Cuánto tiempo se mantenen a la nevera, estas? Aquestes són fresques, són les vaig anar a buscar ahir 3 dies. No són, vale. És massa fresca, eh? Les pots congelar tu, si vols. Aquí bajo, Maite, no sé, hi ha algo para el abuelo. Si hi ha alguna cosa, ves, madurica, ves, que està bien, no? Entonces, pues, y mira, molt bé. Avi, que li estic dient que la teva senyora, que era molt maca. Y nos estimaban molt tots, ¿no? Sí, nos estimaban porque era una persona molt maca y en tots els sentits, sí. Molt agradable. Pero mira, es lo que hay. Porque una vez se pierde el mercado, están los riscos, ¿eh? Porque este roce de cariño no hay en los sitios. Porque tú pasas... ¡Adeu, Chatu! ¡Adeu, Mapu! ¡Adeu! €5. En un año y medio marcharemos a un mercado provisional y sobre los 3 años teóricos volveremos a este mercado ya reconstruido. Todos los patios quedarán completamente despejados. Serán, para darle una denominación, serán plazas públicas, porque realmente no tendrán otra utilidad que esa, que recuperar unos espacios importantes para el barrio. Para nosotros en principio teníamos un poco de dudas en si volvíamos a invertir o no, ya que las generaciones de detrás no iban a seguir, pero lo que es evidente que nos hace mucha ilusión, pues vivir por lo menos unos años, los que sean, la nueva configuración del mercado. Pero luego todo lo que es el vestimiento de todo, o sea, fríos, cámaras, balanzas, todo lo que tú vistas, todo esto lo tienes que poner tú. Ya no puede ser aquella paradita de mercado, que no me pongas la bolsa, un papelito, una gomita, no. Eso es una inversión muy grande para mi edad, ¿eh? O sea, para mi edad. Y luego detrás yo tengo mi hijo, tengo mi hija, pero ellos tienen su vida, siguen su ritmo y no, ellos no quieren continuar. Y a mí ya me toca retirarme, yo llevo 40 años aquí dentro. Uy, sí, yo continúo. Yo, a ver, cuando venga la remodelación y renovemos mercado, a ver, yo creo que estamos abocados a trabajar por las tardes, a hacer mañana y tarde seguro. Per això volem fer la remodelació, perquè hi ha moltes parades buides, això es veu, és un mercat molt maco, és un barri molt bo, aleshores és una pena que les coses no se conservin. Ja m'he perdido. Juan. Comentar también que todo lo que es la manzana se hará unas excavaciones para albergar a 3 sótanos. El primero será de una zona comercial, sótano menos 1, y sótano menos 2 y menos 3 estarán dedicados a aparcamiento público, a almacenes, zona de carga y descarga y la recogida de basura, tanto la selectiva como la normal que se hace. Reduciremos mesas, ¿no? Pero encuentro que quedará muy majo porque lo de fuera no se tocará, harán para los clientes, los camiones, o sea, lo de abajo y lo de dentro moderno y lo de fuera pues guardar lo que es antiguo, que es muy bonito. Dentro el pasillo central será de alimentación y los dos laterales corresponderán a los encantes. En tot això tenia jo 18 anys, quan jo vaig entrar. Jo tinc un fill de 52 anys ja. Esta parece que es más, ¿no? Es una 50 de talla. Es que mi madre tiene la talla 50 de pantalón, ¿eh? Entonces sí, en una 50 sí. Però normalment la venda quotidiana
és gent del barri. Clar, quan tens gent gran, que la gent gran no es desplaça, el que fa és que viu de l'entorn més immediat. O filles que tenen les mares en residències, que han sigut clientes i són clientes, però elles no poden vindre. Llavors venen les filles. És, la meva clientela és aquesta. ¿Vale? Es igual, que tengo una talla 38, ¿eh? Que quede claro. Sí. Talla apunta. 38. Apunta. A veure, els encants no és només un... No és només uns punts de venda, és un nexe d'unió també entre el que és el botiguer i entre el que és el mercat. A veure, nosaltres tenim una característica que molta gent que ens ve a comprar a nosaltres entra dintre del mercat a comprar. Però hi ha molta gent que del mercat amb nosaltres també, vull dir, estem creant un nexe. Para los que se quedan pues será más cómodo, pero esto es más bonito. Muchos se irán, ¿no? Sí, yo soy una. Estoy ya cerrada. Yo sí, yo dentro de 2 meses cumplo ya la edad, me jubilo y a vivir, si la salud me deja, claro. Cada vegada hi ha gent que ja se n'ha anat, inclús ja no ha esperat a remodelació i ha marxat, han abandonat les parades perquè no han pogut continuar, i jo crec que això farà que al final pues, quedin parades a lo que és el carrer Manso i a lo que és el carrer Tamarit. Sant Antoni és el meu barri, és el meu mercat, i la gent que hi treballa aquí és la meva gent. Vale. I crec que és un equip, tot això és un equip, és el meu. Jo el mercat per mi me l'estimo molt, per mi Sant Antoni és la meva vida, és la meva vida. Ahora cuando lleguen saldrá para verlo. Siempre digo que no, pero luego al final sale. Si no hay nadie, pues me voy en un momentito y lo hago. Que són les dues festes majors que es continuen, oi? L'última i la primera. Qui em va mirar les vagues, no? Ai, no vas mirar les vagues, eh?